Hola a todos, bueno, fíjense que por fin estoy grabando desde la superficie externa, o sea, desde la calle, desde fuera, porque bueno, oficialmente ya no estamos en fase 1 de cuarentena, así que podemos tener paseos recreativos. De hecho, aquí anda mi esposa con el perro. Este tapabocas es una locura, gente. O sea, de verdad, necesito otro urgente porque este me está matando las orejas. Aparte, no sé, es re incómodo hablar con él y se me empañan los lentes y todo, horrible. Pensamos que iba a haber más gente porque generalmente siempre hay mucha gente los sábados que uno puede salir, o que uno podía, porque es que uno podía, después pusieron fase 1 nuevamente, obligaron a todo el mundo a estar encerrado completamente y luego volvieron a habilitar esta fase. Entonces, generalmente siempre esto se llenaba de gente saliendo a correr, saliendo con los nenes, saliendo con los perros, saliendo en bicicleta. Y bueno, la realidad es que, bueno, no sé si es que hoy es un día muy frío, muy frío, muy frío. Y por ahí, bueno, la gente como que, bueno, no voy a salir si hay mucho frío, qué sé yo. O no sé qué onda, la verdad desconozco, pero bueno, nosotros sí nos aventuramos rapidito. Venimos hasta un parque, este que queda acá específicamente. Bueno, ahí el perro lleva a mi esposa en vez de mi esposa llevar el perro, como vemos. Tiene mucha fuerza y tiene mucha energía y obviamente se reemociona por salir al parque. Han sido casi 5 meses de encierro, por lo menos yo incluso me encerré antes de que comenzara la cuarentena oficial, por así decirlo, o sea, desde que el presidente anunció estas medidas, este aislamiento, porque en mi trabajo ya nos habían dicho que podíamos trabajar desde casa y tal. Entonces ya yo como que directamente me empecé a aislar. Bueno, aquí vamos a proceder a soltar a la bestia. Vamos a ver qué hace la bestia. Se va, corre, eres libre. Estamos por Puerto Madero, ahorita caminamos un ratito más para mostrarle cómo está esa zona por ahí. Hemos visto gente caminando, ahorita vimos un señor que pasó con su perrito, hemos visto varios ciclistas, pero muy poco. Como les digo, esto en semanas anteriores, esto era una locura. Esto es tener un perro loco. Cómo le encanta jalar cosas, tiene mucha fuerza, miren. Perro ataca a su dueña y la mata. Y le desmonetizan el video al topo mágico por decir la palabra mata. Esto es Puerto Madero, esto es una zona bastante turística. Fíjense cómo está desolada. Esto generalmente los días normales, que no hay pandemia, esto obviamente uno no puede ni siquiera caminar porque hay demasiada gente. Entonces tengo una hipótesis de por qué esto está vacío, ¿verdad? Porque normalmente esto es una zona bastante adinerada y la gente que vive por acá no está por acá, por esta zona. Quienes vienen son realmente turistas. Entonces, yo tengo una teoría. Realmente la gente no está saliendo porque ahora sí se están tipo asustando. Es decir, los casos que antes se veían, que informaban en las noticias, eran como casos de que, bueno, no sé, hay 100 casos diarios, pero nadie los veía, qué sé yo. Y hoy en día los casos ya son más cercanos, círculos más cercanos, es decir, que si el amigo, que si el compañero, que si el primo, que si fulano, que lo conoces, que sabe quién es, dieron positivo. Entonces es como que, ok, entonces sí es una realidad, porque, ojo, había gente que decía que eso es mentira, que bla, 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 qué sé yo, y bueno, entonces ahora sí tienen miedo, o quizás simplemente sea porque hay muchísimo frío, o quizás simplemente sea porque es hora del almuerzo, no lo sé. Si me ven que esto se me baja, se me cae, qué sé yo, no estoy teniendo cuidado, francamente, pues estoy, cuando estoy hablando, porque, bueno, la realidad es que estoy solo acá, no hay nadie, no puedo perjudicar a nadie si esto está de esta manera, ¿verdad? Y es simplemente para hablar, porque si no es súper incómodo hablar con eso, además las orejas, qué sé yo, esto se me cae. Horrible, gente, una catástrofe. Necesito los que son que se amarran aquí atrás para no tener este problema. Ahora sí veo que hay muchos ciclistas por esta zona. Aquí están, miren. Y por acá van más. Creo que no se ve por... es que estoy grabando como a contraluz. Por esta zona sí hay más gente en los parques y todo eso. Miren este auto, qué lindo, de verdad. Es un clásico, obviamente es un carro no tan nuevo, pero lo tienen bello. Miren, la tonería, bien bonito, cuidadito. La verdad que está bien bello. Miren, yo hace unos años yo trabajaba en esa torre que está al fondo, la torre YPF de la petrolera. Les comenté un par de veces, les grabé unos videos y todo. Esta torre que está acá, esta torre ahí trabajé, y este era mi recorrido prácticamente que diario. De acá caminaba todo esto hasta ahí, y aprovechaba para hacer unas historias, unos histories. Incluso más de una vez grabé un par de videos por esta zona,
por eso mismo. Lo que pasa es que siempre iba apurado y no me gustaba llegar tarde, así que bueno, no era que me centraba demasiado como en grabar una gran producción, sino que aprovechaba y grababa un blogcito. Estas son las reglas que colocan para poder utilizar el parque. Fíjense, aquí están todas las reglas. Por cierto, miren, me pinté las uñas, ¿qué opinan? Y estas son las reglas que utilizan para, que colocan para el parque. Bueno, nos sentamos un ratito y soltamos al perro. Aquí nos vemos mejor. Aquí está el perro. Esto es por la zona de la costanera, ¿verdad? Que está todo cerrado también, pero ya aquí así hay gente. Obviamente, bueno, están aislados. Unos están por acá, los otros están por acá. Hay gente que anda en bici, pero está bien. Creo que es considerable, está fino. No está todo esto como abrumado de gente como normalmente suele estar, y eso me parece súper cool. Ya tenía mucho tiempo sin hacer un video así en la calle, y la verdad es que me siento un poco raro. Me gusta hacer este tipo de videos, sin embargo no sé cuál será el futuro de mi canal, porque ya estoy enfocado más en podcast y el contenido ha ido mutando, y la gente que se ha ido sumando nueva, bueno, ha ido viendo son los podcasts, y quizás esto se quedó como en el pasado. Imagínense, ya son casi 5 meses sin crear contenido así en la calle, blogueando como normalmente yo antes lo hacía. Entonces no lo sé, quería hacer como un experimento, a ver cómo me sentía yo grabando un video en la calle y a ver cómo se sienten ustedes, o la audiencia en general. También quería saber cómo se sienten ustedes, si conectan realmente con este contenido que ya dejé de hacer hace un tiempo. Entonces bueno, quería saber eso, su opinión, qué les parece, hago más videos así, hago de los dos, solamente me quedo con los podcasts, qué opinan ustedes. Ustedes obviamente tienen, bueno, una gran importancia sus comentarios, porque eso, bueno, obviamente que contribuye con la creación de los videos, más allá de que yo me sienta o no cómodo, su opinión vale mucho, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes también se sientan cómodos con lo que están viendo. Entonces, que los dos nos sintamos cómodos, hacemos lindos videos y nos sentimos felices. Y bueno, gente, ese ha sido el final del video. Espero tu comentario, porque de verdad quiero leerlos. Quiero saber cómo se sintieron con este video, si les gusta, si no les gusta. ¿Qué opinan ustedes de la cuarentena? ¿Qué opinan si son argentinos, viven en Argentina? O si, bueno, no sé, si lo que sea en su país que esté pasando. ¿Qué opinan sobre toda esta pandemia? ¿Por qué creen ustedes que no hay tanta gente hoy? ¿Cuál creen ustedes que es su hipótesis? ¿La gente está asustada o simplemente hay mucho frío? ¿O simplemente, no sé, estaban almorzando? ¿Cuál de esas piensan? ¿O otras? También háganmelo saber. Recuerda que tengo cuenta en Instagram, @javicoro. Puedes seguirme por allá y ver todas mis andanzas. En esa red siempre suelo postear si estoy en la calle o no. O sea, si por ejemplo fui al supermercado, si salí a pasear con el perro, si estoy en la casa, bla, 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 etcétera. Así que vayan a seguirme por allá. Yo por mi parte me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya saben que soy el Topo Mágico. Gloria, despídete. Adiosito, chao, chao.